Gracias, amigos. Otro día que viene mi hermana Eva con un helado de coco y tutti frutti. Y yo voy a preparar una pasta gratinada a la holandesa. Vais a ver qué plato de lujo. Un plato de pasta que en principio es muy sencillo. Pero esto, en los mejores restaurantes de lujo, os podéis encontrar con un plato como este. Porque va a llevar truchita ahumada, huevito escalfao, salsa holandesa y gratinado. Casi nada. Aquí estoy yo, dándole con una espátula de madera al ingrediente principal de esta receta, helado de coco. Vamos a hacer un postre con helado de coco y además le vamos a poner unas frutas escarchadas, que puede ser pues naranja, melón, sandía, ciruela, pera y algo de canela, algo de bizcocho, que tengo aquí unos bizcochos de soletilla sequitos. Y por supuesto el bizcocho va a ir emborrachado con un poquito de brandy. Y vamos allá. Primero, el helado de coco lo he sacado del freezer y le estaba dando yo aquí así un meneo, porque claro, suele estar muy duro. Entonces estaba aquí que se me ablandase un poquitín, pero sin deshacer. Y le voy a añadir las frutas, todas dentro, que ya las tengo ya troceadas. Lo mismo que son frutas escarchadas, pueden ser tranquilamente frutas en almíbar también. La fruta fresca pues no le iría tan bien, porque como otra vez este postre va a ir al freezer, si le pongo frutas en fresca, la fruta fresca se va a congelar y se va a quedar dura y cristalizada, y no nos interesa. Por eso, o escarchada o también en almíbar, cocida con azúcar. Tenemos así esto ya bastante bien mezclado. Y voy a empezar ya el montaje. Aquí tengo un molde forradito con papel de plástico. Así. Pues es por si luego a la hora de desmoldar tengo problemas. Ya sabéis que siempre suele ser una sorpresa. Siempre digo tatachán. Y nunca sabemos si nos va a caer entero, a cachos. Bueno, nunca sabemos. Siempre hablo como si siempre se me rompiese. Y no, no se me rompe casi nunca. De vez en cuando. Pero como los postres son tan agradecidos y gustan tanto, que no importan ni cuando se rompen. Y ahora voy a poner así, voy a emborrachar mis bizcochitos, que pueden ser también un bizcocho que hemos hecho en casa, se nos ha quedado un poco seco. Vamos a añadirle así un poquito de brandy. Ahí. ¿Por qué el brandy? Podía también haber hecho un jarabe con agua y azúcar, que en el freezer pues aguantaría muy bien. Pero el brandy, el alcohol, ya sabéis que también congela mal. O sea, no se cristaliza. Entonces pues nos va perfectamente. Así, bien emborrachaditos, aquí, este, y vamos con el helado otra vez, para adentro, ahí, otra capita de helado, y otra capita de bizcochos que le vamos a poner, eso es, perfectamente. Ya veis que este postre es un postre de lo más sencillo, no tiene ni una complicación. Nada, hemos comprado el helado. Eso es. Y aquí le vamos a poner pues tres capitas de bizcocho, que yo creo que ya le cabe. Ahí, una, dos, tres. Y la siguiente aquí. Y ya terminamos el helado. Y me diréis, Eva, no le has echado ni la canela, ni las virutas de chocolate. Darme tiempo. Eso luego, para adornar, porque el coco, aparte de que le va muy bien el chocolate, también le va bien la canela. Ahí ponemos así todo. Venga, ya está. Ahí, abrimos bien, tapamos todo lo que podemos los bizcochos. Y ya está, amigos. Postrecito hecho. Cubrimos así con un poco mimo. A ver, esta puntita. Ahí, ahí.
con un poco mimo, presionamos así un poco por si se nos ha quedado alguna bolsa de aire o algo, y nos vamos al freezer directamente. ¿Qué tiene de bueno este postre? Pues que lo hago hoy y, por supuesto, aquí se me puede mantener tranquilamente 2, 3 días, incluso una semana. Y ya tenemos postre preparado para cuando vengan los invitados o que no tengo tiempo, pues saco enseguida. Bueno, aquí tengo yo ya mi postrecito hecho. Lo tengo al baño María para que se me suelte. Y estoy así, ¿veis? ¡Oh, perfecto, perfecto! Así. Lo abro por aquí y lo voy a colocar. Voy a intentar hacerlo centrar. Bien, oh, perfecto. ¡Una maravilla! Mirad, pues eso ya está. Y ahora solo nos falta, pues, ponerle un poquito de canela, un poquito de chocolate. Vamos allá, a ver, canelita. Pues estaba pensando, pues puede ser en rama. Venga, así le vamos a poner un montoncito, porque claro, esto a cada comensal le va a tocar, pero que muy muy poco. Chocolatín ahí, y algo de las frutas que lleva, pues un detallito, sin más. Estaba pensando, ¿no le voy a poner menta? Pues sí, le voy a poner menta, que es muy bonita, que yo la tengo aquí, ahí. Y vamos a la mesa, rápido, postre rico, que en invierno también hay que comer helado, que sí, que es muy bueno. ¿Hacer la prueba?